La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su misiva este 31 de diciembre, indicó que a pocas horas de iniciar una nueva década, en primer lugar da gracias a Dios porque se concluye un año de muchas experiencias. Damos gracias a Dios por la década que concluye, que nos ha dejado muchas experiencias, muchas lecciones, muchos aprendizajes, mucha vida. La vida en la que hemos transcurrido todos aprendiendo sin dejar de invocar a Dios en todo momento, sabiendo que de cada experiencia salimos fortalecidos. El gobierno de Nicaragua en su saludo de fin de año resaltó la invocación al Altísimo para que esta nación siempre sea bendecida. Invoca siempre al Altísimo para que nos bendiga, para que avancemos mejorando como humanidad las condiciones de vida de tantos seres que merecemos dignidad, respeto, felicidad y, por supuesto, reencontrando la armonía. Nuestro compromiso es con el amor, con la convivencia armoniosa, con la reconciliación y con un mundo libre de amenaza y lleno de esperanza, solidaridad y sentido de familia y comunidad humana. Nos saludamos y abrazamos con amor, en la certeza de que juntos, en paz y bien, estamos trabajando, seguimos trabajando todos los días para ser mejores, tratando de hacer todo mejor. Murillo, en su mensaje, dio lectura del saludo en conmemoración de los 61 años del triunfo de la gloriosa Revolución Cubana. Con orgullo y alegría crecientes, como pueblos de nuestra América caribeña, celebramos un año más de la invicta Revolución Cubana y un año más de inspiradora dignidad, de fuerza victoriosa, de un pueblo que ni se vende ni se rinde jamás. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.